lo que estás haciendo. Yo te he glorificado sobre la tierra y
llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos. No te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La plenitud del Espíritu Santo. Este fue el compromiso que hicieron sus papás y sus padrinos. Como responsable de la instrucción catequética, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente que estos adolescentes, estos jóvenes, han recibido la catequesis conveniente a su edad. Decimos todos que damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Siéntense, por favor. Antes que nada, agradecerle de todo corazón a todos ustedes, en una carrera, que siempre que he venido siento como que son una comunidad muy cálida, como que yo creo que en todos lados hay problema, pero como que ustedes se la llevan más o menos bien, así se siente el ambiente, ¿verdad? Uno como visitamos todas las comunidades, hay comunidades más frías, hay comunidades más cálidas como esta. Y yo les agradezco de corazón su bondad, ser buenos creyentes. No pierdan eso, no pierdan eso, porque el progreso nos puede ayudar a crecer como mejores personas, pero también cuando vamos progresando nos va haciendo más fríos, más indiferentes, más desconfiados, en fin. Pero uno tiene la oportunidad. Así es que, muchas gracias, de todo corazón. Quisiera utilizar este ejemplo para poder dejar el mensaje que quiero comunicar. Hace unas semanas vinieron conmigo unos papás preocupados porque su hija les había anunciado que ya se iba a casar, y los papás preocupados porque decían: ni novio te conocemos, ¿cómo es que ya te vas a casar? Dice: no, sí tengo novio. Ah, caray, pero nunca nos va a presentar, nunca te hemos visto que alguien viene y te lleva a pasear, a platicar. No, es que lo conocí y lo amo. ¿Cómo? Por internet. Y entonces era el problema que los papás estaban asombrados y sobre todo consternados, porque ni siquiera conocerían al que sería su futuro yerno, y que la chica ya estaba plenamente enamorada, pero nunca se había visto.
Y entonces venían conmigo, porque los conozco ya de muchos años, y querían que yo interviniera para disuadir a la chica de que no se casara. Caray, oiga, pues qué tarea tan difícil me pone. Un muchacho o una muchacha enamorada, un novio, novia, no ve. ¿Ya no ve? Por eso es no. Pero le dije, bueno, si pregúntenle por favor, yo les dije así, pregúntenle por favor si ella quiere platicar conmigo. A fuerza no, a fuerza no. Pero si ella quiere platicar conmigo, yo haré tiempo y con gusto le escucho. Pero no hay problema que ustedes como papás lo viven, si ella quiere plantearme algún asunto, que sea lo que ella quiere, no, porque háganle cuenta. También nos pasa a veces a nosotros, yo creo que a mis hermanos sacerdotes les pasa eso, que los papás quieren corregir a un hijo y nos lo mandan a nosotros, ya bien bravos. Le voy a decir al cura que te regañe, le voy a decir al cura que te jale las orejas. Oigan, ya cuando llegan con nosotros, ya están todos ciscados. Ya parece que uno es el ogro que les va a arrancar la oreja. No, no estoy bien, por favor. Pues hay caros, son quienes tienen que tener su vela encendida en la mano, símbolo de la fe que ustedes, delante de sus papás y padrinos y de la comunidad, se comprometen a cuidar, a custodiar, porque esa luz es Jesucristo que está en su vida. Por eso yo les pregunto, queridos hijos, ¿renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Sí, renuncio. Ahora yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entreguen su vela, por favor, a sus padrinos. Y ustedes, los que van a ser confirmados, tengan la bondad de ponerse de rodillas. ¿Cómo se llama? La paz del Señor contigo. Dios te bendiga. Thank you.
nuestros adolescentes, a los niños, a los jóvenes, como buenos ciudadanos. Oremos. Le pedimos a Dios también por todos los agricultores, los campesinos, los taguerillas, para que Dios bendiga su trabajo con un buen temporal y la tierra pueda dar su fruto y a nadie le falte el pan en su mesa. Oremos. Que el Señor siga bendiciendo nuestras comunidades con vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Mis hermanos, todos nosotros siempre tenemos necesidades que pedirle al Señor. Yo los invito para que en un momento de silencio cada uno de ustedes abra su corazón y pídale a Dios por intercesión de San Isidro por aquello que ustedes más necesitan. Padre bueno, la oración que nosotros, tus hijos, confiados en tu amor, te hemos presentado. Atiende nuestras súplicas por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Esta gran responsabilidad a los cargueros que también
han sabido cumplir cabalmente su misión. Quiero agradecer a todos y todas las personas que de una u otra manera han hecho posible esta fiesta con su apoyo, con su colaboración generosa, que siempre ha sido así. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Que el Señor esté con todos ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. En señal de que estamos dispuestos a recibir la bendición, inclinamos un poquito nuestra cabeza. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya.